Tragedia en Paraná. Un hombre chocó y atropelló a dos hermanitos frente a un colegio. Uno murió, el otro está internado. Investigan si el conductor estaba alcoholizado. El video donde casi lo lincha. Anunció en Facebook que iba a atacar a su exmujer y la apuñaló. El joven ya había sido denunciado. Fue detenido intentando escapar. ¿Qué decían los mensajes que anunciaron la agresión en la red social? Declaró otro de los sobrevivientes del accidente aéreo en el Río de la Plata. Sebastián Vivona salió del Hospital Británico, donde estaba internado, y va a continuar su recuperación. Intentaron asaltar a un médico en Bulón. Lo sorprendieron en su auto cuando estaba con su familia a metros de entrar a la casa y se defendió a los tiros.